Buenas tardes a todos, Vanessa, José Ramón. En nombre de todos, daros las gracias por la invitación que nos habéis hecho a esta ceremonia. Y bueno, la ceremonia civil, como cualquier otro tipo de ceremonia, pero la verdad es que hay una cosa que todos los actos tienen, y es que simboliza la unión entre dos personas. Más allá de todo lo que puede llevar después, que quizás algunos no conozcáis, que es la ceremonia de la vela, también conocida como la ceremonia de la luz. A mí Vanessa me había pasado un papel muy bien, pero ha volado hacia la piscina, con lo cual vamos a improvisar lo mejor posible. Creo que tampoco me voy a equivocar mucho. Y lo que sí voy a hacer es que los padrinos se acercan aquí delante de mí. Lo que es el rito civil son tres artículos del Código Civil, que son el 66, el 67 y el 68, que los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Los anillos. Yo os pregunto, en este caso, José Ramón, ¿deseas contraer matrimonio y tú, Vanessa, igualmente lo deseas? Sí. Pues en este caso, quedáis unidos en matrimonio, siempre y cuando pongáis los anillos.